pues nada, todo está bien. Para los sistemas está más técnico, pero también está bien eso. Cómo está la situación y así también me cacho. No lo sé, vais viendo un poco la historia. Como sabéis, aparte de la condición esta del módulo residencial, que es como lo especial de este año, en realidad toda la metodología del grupo, de la unidad docente, trabajamos con esta idea de que las herramientas de la arquitectura contemporánea o las herramientas que los arquitectos que tenemos que usar en la arquitectura contemporánea se manejan estas dos situaciones de un modelo y un prototipo. Creemos que son como los dos brazos, los dos soportes, los dos asientos sobre los cuales tenemos que ir manejando la situación. El modelo es un artefacto digital, un instrumento que nos permite introducir informaciones de muchos tipos en un solo entorno, en un solo entorno gráfico, no solamente condiciones que sean dimensionales o las que normalmente utilizamos en el mundo como de la geometría y del diseño de plantas, acciones, etcétera, del objeto, sino que también nos permite introducir datos que antes estaban definidos en lo que era un diagrama. Pues todas estas condiciones que antes eran, ¿sabes?, trabajadas a través de diagramas o de cartografías, que solo tienen una condición planimétrica, pues pensamos que esto podría llegar a tener una situación mucho más compleja en un modelo tridimensional donde todas estas situaciones se hagan. Pero sin embargo, detectamos que esta condición de los dibujos que nosotros producimos a través del ordenador tienen una distancia muy grande con la realidad, que nos impide una condición que es bastante importante, que es la de la propia materialidad del objeto y la de unos determinados procesos materiales, fenomenológicos, materiales en el sentido como constructivos, fenomenológicos y también de logísticos, de producción, que el modelo no acaba de tener y que además siempre se va produciendo en una escala, de mucha escala a una más pequeña, y que tiene que tener una confrontación con algo real, que lo palpes y que lo toques. Y en ese sentido aparece la condición como de un prototipo. Un objeto que en realidad nos va trayendo la condición de lo real a una condición de los datos y de las informaciones que define el proyecto, ¿no?, en esta especie como de dualidad. Y que además nos enlaza, según veremos ahora, con una cierta realidad que nos parece también bastante interesante, que es el testeo de lo que nosotros hemos producido sobre modelos en el sentido físico, sobre objetos reales, que permite, ya digo, confrontar todas estas imágenes, todos estos datos, todas estas geometrías, todas estas situaciones digitales que tenemos en el modelo, con algo que tanto a nosotros como a unos intermediarios, a las personas que van a construir el edificio, como a unos usuarios que lo van a tener, confrontar cómo eso se percibe, cómo eso se va a construir, cómo eso se va a vivir, ¿no? Esa situación la produce el prototipo. Y la clase de hoy en realidad intenta, bueno, que tengamos esa situación, estructurar lo que es un prototipo. Vamos a ver una serie de definiciones ahora, de manera muy rápida, porque se entiende de manera muy diversa. Vamos a ver cuáles son los entornos que significan prototipo. Vamos a ver los distintos tipos de prototipos que existen y, sobre todo, cómo en realidad se plantea en este curso. Es decir, qué fases tendría un prototipo en la manera en la cual nosotros lo estamos presentando, ¿no? Empezamos como con un prototipo. Claro que lo tengas, ¿no? Ese es el Dynavox, presentado en Arcade, 1968, que es este ordenador que iba a ser hiper barato para nuestra condición así mundial, de un laptop, hiper barato para jóvenes, para niños, que se pudiera distribuir. O sea, estamos hablando de 1968 y que luego en realidad no se llegó como a producir o comercializar, porque ya aparecieron los iPad y todas las tabletas digitales. Pero en realidad, para comprender cómo se producía, genera un prototipo que lo enseña, ¿no? Este prototipo es una pieza de cartón, ¿no? Es un trozo de cartón que en realidad representa cómo es lo que nosotros entendemos. Y esto es lo que nosotros pensamos que es un prototipo. Es decir, al final es una materialización que nos permite testear, tanto desde el punto de vista visual
dimensional, etcétera, como los sucesivos prototipos con, el distinto, con distintos tipos de herramientas, lo que va a pasar con un determinado diseño que nosotros estamos haciendo. Vamos a ver como diversas definiciones de lo que es un prototipo, ¿no? Un prototipo, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, ¿no? Un ejemplar original o primer molde, ¿no? Primer molde que se fabrica una figura o una cosa, ¿no? Es decir, que existe una primera impresión de algo que es el objeto que nosotros vamos a producir, ¿no? Y por otro lado, es el ejemplar más perfecto y modelo una virtud, vicio o cualidad, ¿no? Es decir, tiene estas dos condiciones de ser un molde de algo que va a ser, pero al mismo tiempo es un ejemplar perfecto de esa misma selección, ¿no? La Stanford, la Escuela de Diseño de Stanford, está especializada, es bastante, ha trabajado muchísimo con esta idea de los prototipos, porque en el fondo es el elemento sobre el cual basa su estrategia de diseño. Sabéis que la Escuela de Stanford ha apostado por lo que llaman diseño dirigido al usuario o UX design, o una cosa así, que es que en realidad el diseño tiene que estar chequeado por el usuario en todas las fases de producción. Desde la, y la única manera de interactuar con un usuario es generar un mecanismo intermedio de transmisión de las ideas del diseñador con el usuario final del objeto, ¿no? Entonces, un prototipo es cualquier cosa. No, ya veremos que no necesita ser, no tiene que tener una materialidad específica, sino en cada fase la va a marcar. Cualquier cosa que tome una forma física. Es decir, que eso sí es importante, es decir, que tiene una connotación objetual, física, concreta. Un muro de posits, una actividad de juego de roles, un objeto, ¿no? Esto está en el booklet del diseño que hace, ¿no? Que es esta idea de que tú tienes que enfatizar una idea, definirla, idearla, prototiparla, testearla y comprobar cómo tienes que reaccionar para las distintas fases, ¿no? Entonces, como la idea de que el prototipo en el diseño de un, no sé, de un iPad o de un teléfono móvil, tú tienes una idea, haces un prototipo, lo sueltas a unas personas, en las primeras fases a los propios diseñadores que en un juego de roles se convierten en usuarios, lo testean, ¿sabes? Pues un prototipo, el cartón, dicen, ah, bueno, esto es pequeño, esto es grande, lo manejo, me cabe en un bolsillo, ¿no? Lo testeas en distintas fases, o sea, pues primero las condiciones de volumen, de dimensiones, luego las condiciones de peso, luego las condiciones de manejabilidad, luego las condiciones de materiales, etc. ¿No? ¿No? Llegas a unas conclusiones y vuelves a redefinirlo, prototiparlo, idearlo, testearlo, etcétera, un proceso así interactivo, ¿no? Bueno, todos tenemos expectativas diferentes sobre lo que un prototipo es. En ese sentido es muy diferente según las distintas actividades, ¿no? Los diseñadores industriales lo llaman un modelo en FOAR. Esto es lo que hemos visto, ese ordenador que hemos visto del Dynabook. Un FOAR, un cartón que lo hace, ¿no? Los diseñadores de sistemas interactivos se refieren a simuladores de experiencias o, y manejo de pantallas, ¿no? Como lo diseñan un programa de software, pues como hacen las distintas pantallas en un modelo. Los programadores lo llaman a los programas de testeo. Los estudios de usuario podrían llamarlo un storyboard que muestra un escenario de algo que va a ser usado, ¿no? O sea, el prototipo en realidad no tiene una forma exclusiva según los distintos campos, pero sí tiene una situación de convertirse en un objeto físico que está cercano al concepto sobre el cual se va trabajando, ¿no? Os traigo como una condición de prototipo, ¿no? Unas maquetas, que ahora veremos la diferencia, de esta fachada del edificio de Tractor y de Gullón en Tokio, el Prada, el barrio de Yama, y el prototipo que construyen de la fachada, que en realidad es un trozo de la fachada 1-1, un mock-up, se permite testear cuál es la condición, el reflejo, las dimensiones, cómo lo calculas, ¿no? Pues este prototipo sería un prototipo final, pero han existido diversas situaciones previas para ir llegando como a esa situación. Otras definiciones. Un prototipo es un modelo físico parcial de una parte específica del proyecto cuyo funcionamiento enuncia una resolución técnica o material del modelo, ¿no? Un prototipo es un instrumento para materializar una idea y explorar y comprobar su relación con la realidad. Entonces, vamos teniendo como, es decir, tienes un prototipo físico, tiene que estar en relación con lo que tenemos, tenemos que hacerlo respecto de unos datos físicos que queremos comprobar. Tenemos que explorar y comprobar, es decir, que tiene que ser testado respecto de esas situaciones que nosotros tenemos y tiene que ir transmitiendo una condición de lo que se esté produciendo.
un prototipo, es un artefacto físico confeccionado para testear, para explorar o para comunicar las ideas del diseño de una cosa o de un objeto arquitectónico que va a ser proyectado. Y prototipar, en ese sentido, es confrontar las hipótesis e interactuar con los usuarios. Prototipar no es solamente producir prototipos, sino que en lenguaje ya de diseño es confrontar con los usuarios el objeto que nosotros estamos haciendo. Bueno, con esta idea final, el modo prototipos es la generación de elementos informativos como dibujos, artefactos y objetos con intención de responder preguntas que nos acerquen a la solución final. No necesariamente debe ser un objeto, sino cualquier cosa con la que se pueda interactuar. Es muy importante que nosotros diferenciemos lo que es un prototipo de lo que es una maqueta y de lo que es un mock-up, que es una situación definitiva, ¿no? Son tres piezas, tres objetos de conocimiento arquitectónico, pero que trabajan en tres realidades, en tres situaciones distintas, ¿no? Una maqueta es lo que nos han enseñado siempre. Pueden ser maquetas de ideas, maquetas de conceptos, maquetas de objetos. Pero en realidad estas tres situaciones, que parece que son distintas, la maqueta de conceptos, tenemos, no sé, las mangueras dobladas, y en realidad estamos pensando en otra cosa, o una maqueta real, hecha en madera, casi como reproducción del objeto real, en realidad siempre tiene una situación como concreta. Una maqueta es un objeto físico, ¿vale? Pero que en realidad no establece una relación de semejanza con el modelo que nosotros estamos haciendo. Es decir, no es parte del modelo real. Se establece una relación de semejanza. Es decir, esto es similar a lo que estamos haciendo, pero no es real. Tengo que hacer como una relación unívoca, o sea, de escala, de forma, del material, de la percepción. Tiene una relación en ese sentido más abstracta. No es una situación como real, concreta. Solo muestra parámetros externos. Confirma algunas categorías generales. Estructura, espacio, luz, programa, movimiento. ¿No? Estamos viendo aquí la maqueta de Herzwitz, de las viviendas estas de los estudios de artistas que están en Arstings, en Inglaterra, ¿no? Esto es una maqueta. La estamos viendo. Es un objeto que tiene una relación de semejanza con la realidad. No es real, porque la condición del material que estamos usando aquí no es la real, hay una relación de escala que la tenemos que producir, que lo tenemos que relacionar, ¿no? Esta es una maqueta de cómo se tendría que hacer, que en realidad nos está haciendo una condición exacta de decir, hay una estructura, hay una piel de cerramiento, son mecanismos que nos están haciendo pensar el objeto, pero desde una condición abstracta de lo que estamos viendo. Aunque en realidad sobre estas situaciones tenemos condiciones reales. Tenemos condiciones de dimensión. Esto mide tanto por tanto, tanto vertical. Voy a hacer una ventana de tantas dimensiones. Esta es la puerta. Entonces, de escala, ¿no? Siempre hay una relación de escala muy considerable. Y por tanto hay que hacer una relación escalar entre lo que nosotros estamos viendo y lo que va a pasar. Y el material sobre el cual nosotros lo estamos haciendo, por ejemplo, una maqueta que estamos haciendo en madera, que la pintamos, no tiene una condición, aunque la hagamos en el mismo material, no tiene una condición de testear la realidad de ese material, sino de transmitir una percepción. También esta situación como distante que tiene una maqueta, ¿no? Tiene que ser traducido mediante códigos o convenciones. No hay propiedades fenomenológicas directas, sino físicas y descriptivas. Yo aquí estoy transmitiendo que va a haber una piel. Esa piel tiene como una condición de arrugas, que va a tener una condición irregular en el tratamiento de la luz. Pero no estoy testeando cuál es la dimensión que quiero, cuál es el reflejo que se produce, cuál es la condición real. Estoy pensando solamente cómo esta maqueta me va a ir definiendo cuáles son los pasos sobre los cuales tengo que concretar el objeto arquitectónico real. Igual que la puerta, la ventana. No estoy viendo cómo esto está construido. Estoy viendo cuáles son las dimensiones, cuál es la proporción que tiene esto, ¿no? Condiciones geométricas exteriores al objeto, pero que todavía no han entrado a introducir una condición como fenomenológica táctil. Yo no puedo tocar y saber si eso es rugoso o liso. Sé que tiene una condición de rugosidad, pero todavía físicamente no está introducida, ¿no? Con lo cual es un documento también que es comunicativo. Por eso lo usamos como con clientes.
un cliente nos introducimos una condición real, un mockup o un prototipo que tiene una condición fragmentada, ¿no? Se lo introduciremos en estos procesos que digo del diseño dirigido al usuario, porque le vamos a hacer unas preguntas concretas sobre las cuales tienes que interaccionar, ¿no? Pero sin embargo, esta sí es una maqueta comunicativa, nos permite presentar cuál va a ser la visibilidad dimensional, objetual, de ese producto o objeto arquitectónico que nosotros estamos diseñando. No, la maqueta. Frente a esta maqueta, lo estáis viendo ahí, vemos el prototipo que hacen los arquitectos, de esta misma fachada. En realidad, estamos notando que ya hay una situación distinta. Lo que le interesa al arquitecto, bueno, o a los arquitectos, es precisamente detectar distintas situaciones. Es decir, ¿cómo voy a hacer esta pieza? ¿Qué material es? ¿Qué grosor? ¿Cómo esto lo arrugo? ¿Qué percepción tengo yo con esta arruga? ¿Es muy grande? ¿Es muy pequeña? ¿Cómo esta pieza es real? Es decir, me la fabrica, mide 1,20, 2,40, 3,60, no mide lo que sea, hay una fábrica que te lo produce en unas dimensiones determinadas, o si no, tengo que buscar quién te fabrica lo que yo tengo, cómo lo doblo, con lo cual, qué dimensión me tiene que producir, lo confronto respecto a la maqueta, que me da una idea general, y veo si en realidad se adecua o no, veo estas dimensiones, que ya son como reales, intento entender que esto lo tengo que anclar a una pieza, todavía no sé cómo lo voy a hacer, porque en realidad estoy en las etapas previas, pero sé que va a haber una pieza de unión que me tiene que dar la estabilidad de tres dimensiones, por ejemplo, de un nudo de muro cortina o de un nudo de sujeción de fachada flotante. Bueno, lo represento de una determinada manera, sé que esto será objeto de un segundo avance en otro prototipo, pero ya me va extendiendo unas condiciones distintas respecto a la maqueta. ¿No? Es un objeto físico en el cual la referencia que se establece ya no es esta de relación de semejanza, sino que es de metonimia, ¿no? Evoluciona de los prototipos de soluciones finales a los de las materialidades, que son parciales, como por ejemplo esta. Condensa en un fragmento que determina genéricamente la totalidad. Y que con la maqueta nosotros vemos que esto va a cumplir toda la situación, pero en realidad este fragmento me está determinando una condición perceptiva de esa situación. Es literal, es decir, no hago establecimientos, no es que esto luego lo voy a hacer en otra cosa, ya sé que va a ser este tipo de material, este tipo de reflejo, este tipo de... No tengo una traslación en las situaciones. Puede ser evaluado, puede ser testeado con seres físicos, aumenta las categorías a analizar respecto a la maqueta, es decir, ya no solamente estoy viendo con condiciones dimensionales, que sigo teniendo, es decir, esa fachada que antes no tenía, ahora ya sé realmente cuánto me va a ocupar, la puedo trasladar al modelo, en esas dimensiones reales, ¿no? Puede tener las relaciones dimensionales, pero me aparecen otras nuevas, unas puramente físicas, fenomenológicas, de reacción, uso, reflejo, peso, densidad, transmisión simbólica de lo que significa estas materiales en esa condición, es algo que transmitir, pero también en realidad me permite analizar otras condiciones, es decir, cuánto peso tiene que tener este anclaje, cuál es la dimensión, es decir, ya situaciones que también son como constructivas, logísticas, es decir, de producción del material, es generativa, predice nuevos pasos. En este proceso ya no es solamente una maqueta que producimos nosotros solos en el estudio, sino que necesita la intervención de otras personas, de industriales, de técnicos. Es importante que estamos haciendo un prototipo. Vamos a ver quién produce esto, vamos a llamarle, vamos a ver cuáles son las dimensiones, cuáles son las probabilidades, cuánto es la facilidad que tenemos para que ese producto entre. Cuando Dominic Perrol está trabajando, piensa en las chapas, llama a las fábricas de los tamices, de las cosechadoras, y esos tamices de chapas de mesh metálico son los que introducen la arquitectura y eso genera un nuevo campo. En realidad se produce porque traslada una industria que no está en la arquitectura, que es esta de los filtros en las cosechadoras de trigo, etcétera, etcétera, o de otros procesos industriales a la arquitectura.
y son más exitosos cuanto más puedes interactuar. Es decir, cuanto más dejas que la propia maqueta, en ese sentido, dejas el stack real, el propio prototipo, indique sus parámetros sobre los cuales testeados, ¿no? Un prototipo que tienes que decir, no, es que esto va a ser de este material, algo está fallando porque tienes tú que aportar una condición que el prototipo debería decirlo. Y el mockup, que es el objeto final que pediremos en el curso, en realidad ya es un prototipo final, ya es una pieza completa de la fachada, lo estamos viendo. Si le dimos por detrás, ya veríamos que tenemos la sujeta, con la estructura que está detrás, sabemos ya la altura del edificio, sabemos cómo se remata esa ventana, ya es una pieza, como la que hemos visto también anteriormente de Herzog y de Menor en Tokio, en lo de Prada, que ya, sabes, es el producto final, ya la industria lo ha testeado, ya tenemos un control de tiempo, presupuestario, etcétera, etcétera, de lo que está pasando. Como veis, este objeto del prototipo va en paralelo con las condiciones que nosotros tengamos del modelo. Es decir, que nosotros todo lo que tenemos del prototipo, en realidad, lo podemos luego, después de testearlo, pasarlo al modelo e irlo definiendo en el detalle a uno a uno, ¿no? Como corresponde, ¿no? El prototipo trabaja con tres entornos. Hay tres entornos, en ese sentido, como veis. La palabra de ¿no? Tres entornos en los cuales están, ¿no? Hay un medio técnico, que es poner en carga las prestaciones de un material o de varios materiales en una solución constructiva, ¿no? Y que además nos define el conjunto de productos físicos, logísticos o materiales necesarios para la resolución o fabricación de una pieza. Bien, un primer entorno de un prototipo es la condición técnica, ¿no? Hay un material, hay una producción, hay un peso, hay un detalle que hacerlo, hay una presión de viento, hay un reflejo solar, hay una condición puramente técnica, ¿no? Este es el prototipo del laboratorio de la estación espacial, ¿no? Está metido dentro de una piscina, por ejemplo, ¿no? Un reflejo agua, y entonces está metido en una piscina con agua para simular las presiones, etcétera, que tienen que existir en el espacio. Y entonces, bueno, van comprobando qué está pasando con las distintas fases, cómo se comportan esas condiciones. Hay una condición empírica, que es la performatividad del diseño ante condiciones no evidentes, que es la experimentación, el testeo perceptivo, el rendimiento de las cualidades. Es decir, ya no solamente es la condición puramente material de cómo se fabrica, sino que ya hay una condición empírica de ese entorno, y nosotros lo podemos ver, como en esta pieza que le produce a Björk, ¿no? Actuación que tiene, ¿no? Te permite como interactuar con él, en esa condición así de persona o objeto. Y hay otra situación atmosférica, que también es muy importante, que precisamente suple estas condiciones que el modelo no tiene, que es el prototipo como la atmósfera, como la condición fenomenológica de la resolución final de lo que nosotros pensamos, ¿no? Cómo reaccionamos ante esas condiciones perceptivas, organolépticas, fenomenológicas del proyecto, ¿no? La emulación de las condiciones que un determinado objeto tiene. Bueno, como el prototipo de Hans Rucker o de la burbuja se produce. Bueno, cómo en realidad entiendo ese espacio que se crea. O sea que el prototipo que tenéis que generar tiene que ir traduciéndonos tres situaciones, tres entornos, que el modelo abstracto general, un completo, como estáis haciendo con todos los datos, no acaba de entrar a la realidad, son las condiciones de cómo es ese material y cómo ese material interactúa con nosotros, las condiciones del material para ver cómo se puede fabricar, las condiciones de ese material cómo interactúa con nosotros y las condiciones de ese material cómo reacciona físicamente, fenomenológicamente, ante lo que nosotros vemos. Son tres entornos que completan una condición que el modelo no es capaz de resolver en sí mismo. Vamos a ver cómo los distintos tipos de prototipos que existen los hemos clasificado en esta lista, ¿no? Que corresponden también un poco como a las distintas fases como de proyecto que nosotros tenemos. Y los vamos a ir viendo con algunos ejemplos, ¿no? El prototipo de concepto, ¿no? Es distinto de una maqueta de concepto. La maqueta de concepto, ya sabéis, no tiene esta condición de
de condición directa, sino que es una relación escalar, que es una situación abstracta, que los materiales no son reales, etc. Pero el prototipo como concepto son aproximaciones prototípicas físicas, puntuales, que si bien no es todavía un prototipo pleno, porque no tiene todavía la transmisión de estas situaciones, de estos materiales reales que nosotros hemos visto, sí empiezan a dar una visibilidad técnica o una operatividad del objeto que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, este es el prototipo que hace Adrián Ferrar de un plato, ¿no? Y los ensayos, que son los ensayos que hacen una espiguita del plato que va a producir, ¿no? Y el plato, ¿cómo lo produce finalmente? ¿No? Y en realidad estamos construyendo, porque voy a estar a la misma escala, por eso te digo, no os digo, no es una maqueta, estamos en realidad testeando cómo tiene que producirse ese prototipo, cómo en realidad va a conformar el objeto final, ¿no? Está a la misma escala, con lo cual no es una reacción de maqueta. Hay una primera aproximación. Hay un segundo paso en esta condición del prototipo, que es ya como la del diseño. En este segundo paso, lo que tenemos que explorar son como las condiciones formales, geométricas, de una o de varias partes del proyecto y testear con esa situación las cualidades que tienen de reacción o las cualidades implícitas con el propio objeto, ¿no? Vamos a verlo, ¿no? Nosotros tenemos un el objeto final, ¿no? Que hace esta galería de dos. De la Museo de Ciencias, ¿no? Y el prototipo que trabaja con la idea de este material que va produciendo esta condición de las distintas situaciones. Y el prototipo de diseño que en realidad nos va trabajando como con una condición. Que es más que una maqueta, por ejemplo, en esta misma del estudio GAN para hacer un mueble de cortina, que es el objeto que nosotros estamos viendo, en realidad están trabajando con las piezas, ¿no? Del puzzle y cómo esta geometría se produce precisamente por tensionar ese plano. Si habéis construido un puzzle, la verdad es que es bonito cuando lo pones en vertical. Bueno, cuando hay gente que lo pega y en ese momento lo tiene que colocar pegado en una mesa, vas viendo que su estructura de enganche entre unas piezas y otras va conformando una cierta geometría propia que tiene. En realidad no es una maqueta que nosotros estamos viendo esto como una maqueta de esta pieza, sino que estamos aquí empezando a testear cómo la geometría de este enganche nos va generando unas determinadas formas, que son las que producirán el objeto final. Hay un paso posterior que es el de percepción, ¿no? Es la performatividad sensorial de ese objeto, es decir, cómo se ve, cómo queremos que se vea, cómo tenemos que modificar para que esas condiciones reaccionen y nos lo traigan, ¿no? Esta situación así como clásica de Alvarado en la casa Muratzal, que en realidad lo que produce en el patio interior de su casa, en la fachada, es esta situación de los distintos muros de ladrillo que ha ido construyendo los edificios, ¿no? Traía las piezas sobre, vamos, esta situación demasiado heroica, ahí en barca, desde Helsinki hasta allá a Mundachalo. Bueno, en barco, porque no lo puede llevar más que en barco ahí, las descargaba y ahí mismo testeaba un aparejo, una condición, cómo me interesa, lo horizontal, lo denso, lo pesado, ¿sabes? Lo pesado, la condición gráfica. Bueno. La condición de un prototipo no significa que tengamos que hacer un objeto tecnológico. También se produce sobre los distintos materiales más tradicionales que podamos tener en la arquitectura. ¿No? Esta misma pieza. Fíjate, arquitectos, ¿no? ¿Cómo construyo un prototipo para ver cuál es la dimensión, la luz, cómo me reacciona? Hago fotografías de cómo se reacciona con más o menos luz, me permitirá ir empezando a testear si esto es más ancho o menos, si este es el color, si no es el color, si es la pieza, si esta pieza es así, o es así. Un paso más en esta definición de un prototipo, que sería como la definición técnica, es decir, cómo se produce el proceso de
de producción, ensamblaje o conformación de ese prototipo que nosotros estamos trabajando y que ya tenemos claro en su generación, es decir, el propio prototipo nos da una generación de forma, de dimensión, que también nos da una relación de fenomenología, de cómo eso controla el espacio, bueno, cómo este prototipo se tiene que producir, cómo técnicamente lo tengo que hacer, cómo técnicamente lo tengo que generar, o cómo técnicamente lo tengo que solucionar o introducir dentro de un proyecto, ¿no? Y siempre veremos el resultado final, ¿no? De la cubierta está de COI. Como en realidad nosotros vamos a ver que se va a producir por una serie de costillas, que luego veremos que son las que se producen, ¿no? Voy a ver cómo el prototipo me va a dar las claves para una ejecución técnica de esa pieza. Volviendo al punto de Cerewich, es bastante claro, ¿no? Cómo tengo que producir un artefacto técnico para que me arrugue esa pieza, ¿no? En realidad tengo que testear y producir un prototipo de la maquinaria que me reproduce el proceso técnico con el cual tengo que hacer esta situación, ¿no? Esta misma situación se produce en el Guggenheim de Bilbao. Se hace un proceso técnico para ver cómo se tiene que hacer el titanio. Hay una situación bastante curiosa que es que en realidad se produce detrás de las primeras muestras que tenían un defecto de fábrica porque se quemaban las chapas de titanio. Que, claro, era una situación muy irregular que a Gehring le gustaba muchísimo. Pero claro, no tenían luego una. No podían asegurar que se quemara siempre la producción. Es un error. Entonces, al final acabaron desechando esa situación. Pero en realidad esto viene de un prototipo. Es decir, un prototipo que viene. Veis que esas chapas en realidad tienen un tono tostado quemado, detectan que el proceso técnico no lo pueden repetir y tienen que modificar cuál es la idea o el proceso técnico de la fabricación de esas chapas para poder asegurar un suministro total de todo el equipo, ¿no? O sea que el prototipo técnico es una parte que yo creo que le damos bastante importancia porque en realidad es la única manera de asegurar que nuestras ideas se van a llevar a cabo de la manera en la cual nosotros pensamos. Por eso tenemos, siempre lo decimos en los procesos técnicos, pensar que tenemos que hablar con los industriales o hablar con las fábricas porque ellos nos van a transmitir sus procesos de fabricación, sus limitaciones, pero también sus posibilidades sobre las cuales nosotros no ni hemos estudiado ni estamos involucrados. Un siguiente paso distinto de las fabricaciones, cómo esto se construye, es decir, cómo el prototipo tiene que detectar cómo esta situación se tiene que construir en la realidad. Un prototipo constituye esta situación, ensayo, modelos reales, prototipos, para ver cómo se tiene que construir. En realidad, a lo mejor tengo que ir descubriendo unas piezas que me permitan ir construyendo un muro que se va deformando en la situación, con lo cual la construcción del prototipo significa el descubrimiento de los apeos necesarios para construir una forma irregular o los procesos técnicos necesarios para que ese detalle, como habíamos visto en Cerewich antes, se ancle a una fachada o un muro metálico interior del edificio, ¿no? Bueno, esa misma pieza, ¿no? De raíz, en realidad que es sobre el diseño que nosotros tenemos, la construcción de las piezas que nos van a conformar luego el propio objeto, ¿no? Descomponerlo en los procesos constructivos. En una sofisticación, en una evolución posterior, el prototipo lo que nos tiene que permitir también es ensayar situaciones. Ensayar situaciones de realidad, hipervalorización, aislamiento, resistencia, estabilidad, presionamiento, etcétera, etcétera. Ensayar también situaciones que podamos hacerlo con un cliente o con una condición así como constructiva de esto, de ensayar cuánto coste tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Un ensayo físico que permite testear y poner en carga esas propiedades que tiene, ¿no? Tanto en condiciones con estáticas como dinámicas o información sobre las cualidades explícitas, ¿no? ¿No? La primera cúpula está bien. En Harvard, ¿no? Bueno, pues el testeo de la resistencia que tiene, ¿no? Por los hombres de un chico que, ¿no? Que comprueban que esa cúpula de 10 pies tiene, ¿no? Pero, bueno,
Está fachada de Foster, con F, está ensayada con los ventiladores en la presión de ambiente para ver que esta pieza es resistente a las condiciones reales que va a tener sobre su ubicación precisa en Londres. ¿No? Testeo, presión del viento, ¿no? Todo. La condición de que tenemos que testear, ¿no? De que el prototipo nos sirve para testear esas condiciones, condiciones de estabilidad, condiciones de resistencia, etcétera, ¿no? Condiciones también de más complejas, ¿no? Como la pieza esta de la fachada del edificio este, del centro de arquitectura y ecología, ¿no? Donde estas piezas van a recoger como el sol, van a recoger los objetos que estaban cociendo, ¿no? Como condiciones ya específicas de un modelo mucho más sofisticado que tengo, ¿no? El paso siguiente, esta sofisticación que estamos viendo desde prototipos que han sido conceptuales, objetos dimensionales, materiales, perceptivos, constructivos, testeados, es la logística, es decir, cómo esto se introduce dentro de los procesos normales de construcción, de una fabricación, de unos procesos industriales, de un suministrador, de un traslado entre un lugar de producción y el lugar de construcción. Lo hemos comentado a veces, los camiones tienen unas dimensiones. Nosotros podemos llevar un vidrio en unas dimensiones específicas, pero a lo mejor el tamaño nos lo va a marcar un determinado puente o un proceso de fabricación, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, cómo en realidad esa cubierta que nosotros estamos haciendo tiene que producirse a través de las piezas que nosotros tenemos que llevar y cómo lo tenemos que construir, ¿no? En el sitio. Prefabricamos, llevamos más piezas, ¿no? Llevamos más módulos prefabricados en unas dimensiones grandes, etcétera. Y por último, el mock-up, ¿no? Que es el modelo físico real que se establece como de una parte completa del proyecto y que lo elaboramos simplemente como para testear esa condición última que tiene todo el objeto, ¿no? En la fachada del Palacio Real de Berlín, reconstruido, bueno, pues esta reconstrucción de cómo era. Sabéis que esto fue derribado cuando se propuso la partición de Berlín. La parte este y fue construido como, ¿no? Derivado de nuestra situación, como de producir en vez de un palacio real, un palacio del pueblo, en una pieza metálica mucho más contemporánea, bueno, pues fue derribada y entonces se produce esta especie de imitación del palacio real. Entonces, tenemos la fachada real con los procesos, el proceso que vamos a tener, el estucado, la reproducción, etcétera, etcétera, como para comprobar el color, etcétera, etcétera. Bueno, prototipo de proyecto, ya con esa condición así como real de todo el objeto que nosotros tenemos, ¿no? Ya viene como... Es decir, que el propio prototipo se convierte en el proyecto, en el objeto final, es decir, que la pieza esta que es como el prototipo de la unidad nómada para la chica nómada de Tokio. Bueno, pues esa vivienda que hacen de ese prototipo ya se convierte como en el propio proyecto porque se va como construyendo. O sea, que el objeto final en realidad ya es el propio proyecto y es un poco la misma condición que nosotros tenemos en los proyectos que hacen que trabajan con la idea de que la construcción del prototipo al final es la construcción del proyecto real. En realidad, si veis, hay dos tipos de prototipos que estamos viendo, ¿no? Prototipos que hablan de soluciones, ¿no? De objetos, construcciones, fabricación, dimensiones, etcétera, y prototipos que hablan de materialidades, ¿no? En este sentido, los prototipos de objeto tienen esta serie como de pasos, ¿no? Y que son los que yo creo que estamos trabajando aquí en esta unidad. Es decir, que la primera idea que tenemos que hacer de un prototipo es que tenemos que hacer un prototipo que llamamos rápido alfa, que te permite testear lo que está haciendo. Es decir, que este prototipo de un brazo cyborg, pues en realidad tenemos que verlo, es decir, cómo se hace, las dimensiones, ¿no? El prototipo de un microscopio, ¿no? Para meterlo con la cámara de fotos, en realidad lo que tenemos que verlo es qué dimensiones tiene, cómo tenemos que hacerlo, hasta dónde me llega, ¿sabes? No sé, que tiene una condición donde elegimos materiales muy rápidos, porque lo que nos interesa son las condiciones dimensionales,
¿no? Es decir, estoy haciendo esta cosa, ¿qué dimensión tiene esta pieza? Es así, es así. Bueno, pues con materiales muy rápidos voy a producirlos, porque lo que estoy en este prototipo es solamente ensayando unas pequeñas condiciones, ¿no? Dimensionales, etcétera. Cojo esta pieza, te corto otra, no sé, reacciono, interactúo, la hago más pequeña, la hago más grande. Bueno, prototipo alfa, rápido, ¿no? Los materiales, o sea, lo que nos hace es prototipar las ideas, materializarlas rápidamente para poder ver eso, las características físicas, las dimensiones, si tiene que reaccionar con mi mano, con mi cuerpo, cómo tiene que ser, si en realidad tiene que producirse en un entorno de la ciudad, también me permite moverlo. Son rápidos, de papel, cartón, materiales, hicieron mallas sudamericana, porque no es porque esos materiales luego vayan a representar el acabado, sino porque esos materiales me permiten rápidamente tener unas condiciones físicas reales de ese prototipo y cómo lo tengo que entender, ¿no? Entonces pueden ser físicos, pueden en realidad hacer acciones, pueden en realidad producir como storyboards, ¿no? Por ejemplo, prototipos rápidos, ¿no? De esto, la primera cúpula de Fuller, ¿no? La maqueta, en realidad, están estableciendo rápidos para ver un poco cómo, cuál es el espacio que se genera antes de dar un siguiente paso en la construcción de cómo son esas barras, ¿no? Como entorno, como cubro, cuál es la dimensión que me queda, hago barras de esta dimensión, de estas, bueno, pues establezco con estas cintas un cierto mallazo, lo levanto, voy comprobando, ¿no? La pieza esta de Kiesler, ¿no? De la casa, no, el que él se coloca, cuál es la dimensión, cómo reacciono, tiene que estar pegada a mi cuerpo, lo cuelgo, ¿no? La casa final es esta, y este es el prototipo inicial, ¿no? De cómo tengo que definir cada uno de estos espacios que me va a conformar los programas internos de la casa, ¿no? En el proceso este que nos va acompañando de Federer Wiese, las casas estas de los de Alice Twitch Studios, ¿no? Bueno, oye, pues cojo la chapa, la arrugo, hago una pieza para apoyarme y para poderla tener y, bueno, o sea, esto en realidad no es al final de esta situación, pero en realidad sí es la primera aproximación que tengo para saber qué tamaño de arruga necesito, qué tamaño de densidad en esos pliegues se tienen que producir. También son situaciones como de geometría, ¿no? Cómo tengo que producirlo, cómo trabajo, cuáles son los espacios, ¿no? Esta es la fachada que produce en Reykjavik, Olafur Eliasson, sobre, ¿no?, la fachada del teatro de ópera, ¿no? Pues, en realidad, Olafur tiene bastantes situaciones de estas de prototipados que luego los convierte en obras específicas de escultura que le permiten eso, detectar cómo va a construirse geométricamente una pieza que no viene tanto de una definición puramente geométrica en un modelo, sino también de una manipulación física que tiene. Otro prototipo alfa, ¿no? Que fue curioso, que existe un sistema para los armadores Selfridge en Birmingham, ¿no? Esta pieza que hace con las piezas de aluminio sobre un fondo azul, conformando esta situación, ¿no? Bueno, estas condiciones que se producen al final, cuando están construyendo una estructura, en realidad ese herramienta protector ya está testeando una condición rápida de qué dimensión es esto, de qué pasa con este color azul y esta chapa, ¿no? Y que aprovechas también unas situaciones que la obra tiene para producir un prototipo específico de la situación. Un segundo paso es el prototipo funcional, ¿no? Ya hemos tenido uno, ya nos está una relación dimensional, una relación de densidad, una relación de, bueno, unas condiciones. Un segundo es cómo funciona. Esa fachada, cómo funciona. Aquí tenemos el primer prototipo funcional de que estamos haciendo. Qué atento, como esta prensa, que nos la arruga, etcétera, etcétera, ¿no? Prototipo funcional ya empieza a introducir más datos a lo que es solamente una definición de geometría, dimensiones, etcétera, que teníamos anteriormente, ¿no? Entonces ya empezamos a trabajar con materiales finales. O sea, no podemos hacer prototipo funcional si ya no estamos trabajando con chapas, porque vamos a trabajar en chapas. Tenemos que hacer un prototipo funcional en telas, si estamos trabajando en telas, porque ya tenemos que introducir ya como operatividades o reacciones que el material tiene respecto a esas dimensiones y de esas colocaciones que nosotros hemos visto en el anterior.
Entonces ya tenemos que visibilizar los sistemas, los mecanismos, las funciones, ¿no? Cómo en realidad eso se va a ir resolviendo, ¿no? Este prototipo, ¿no? Funcional de Sana en Valencia, ¿no? Que saben en su estudio de Tokio, en su momento, Sana, ¿sí? Está, ¿no? La gente del estudio, sujetando los pilares, ¿no? Hay una serie de fotografías de 6 personas en el estudio para ver la definición del IBAN que hemos construido, ¿no? De ese espacio de ampliación en la parte posterior, con los pilares que conformaban un espacio muy, muy líquido, muy diáfano, ¿no? Pero que van aquí, ¿no? Estableciendo unas distancias, unas dimensiones de esos pilares en un testeo real de esta condición del espacio, ¿no? Bueno, en la articulada está la pieza, ¿no? Producida con plásticos de cubos de basura, o sea, de papeleras, perdón, integradas en un entorno, ¿no? Ya estamos trabajando con materiales reales, con una disposición de compactación en secciones de esa esfera. Me permite ver cómo la tengo de doblar, cómo produzco, que veo, empiezo a ver qué huecos se van produciendo, cómo reaccionan en esas situaciones. Es decir, ya tenemos una definición más precisa de lo que pasa, ¿no? Las piezas del pabellón de España en Shanghái, de Benedetta Tagliabue, ¿no? Con los tejidos estos trenzados, ¿no? Bueno, ¿cómo son cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué forma se va produciendo? ¿Cómo se construyen? ¿No? En realidad son previos a la definición de cómo esto se tiene que colocar sobre la pieza para cubrir todo el espacio. El edificio de Peter Cook en Graz, del Kunsthaus, ¿no? Está la fachada, no conformando esta situación, pero tiene el mismo por detrás, las piezas de vidrio, bueno, a un prototipo funcional, el encerramiento, una iluminación, una pieza azul, esto, ¿qué necesito? ¿Cuáles son los cableados? ¿Cómo en realidad tengo que sujetar esta pieza? Todas estas condiciones específicas en un modelo la voy testeando para definir al final la resolución completa del edificio. En realidad esto no podemos llegar como a trabajarlo en un modelo. Tenemos que en realidad irlo produciendo a través de un objeto físico que va a interactuar con nosotros. Los que se producen en las fabricaciones con máquinas de impresión digital, ¿no? En esta pieza, ¿no? Tengo que ver cuál es el grosor, cómo se produce, cómo reacciona, ¿no? Ya en una condición real, ¿no? Ya no me interesa tanto cuál es el dibujo que hace específicamente, sino cómo me va a reaccionar la máquina, los errores que va a tener o no, las dimensiones, la presión de carga, etcétera, en la construcción de esta pieza, ¿no? En lo que nosotros habíamos visto anteriormente, ¿no? Ya tengo un prototipo, ¿no? De estas piezas, ya voy viendo cómo se va a colgar, cómo tengo que pensar, cómo tengo una determinada estructura de montaje que luego me va a desaparecer, cómo son el tamaño, ¿sabes? Cómo es la sujeción de unas piezas con otras. Prototipo beta, ¿no? Ya hemos avanzado en una situación desde el prototipo rápido, dimensiones, prototipo de funcional que nos tiene que introducir cómo va a funcionar, se abre una puerta, se abre una ventana, a una situación donde le llamamos prototipo beta porque ya reúne esas dos condiciones en una situación más real. Es una condición previa a la resolución. Es el primer objeto completo, prototipado, que nos permite interactuar en todos los procesos y tomar ya una serie de decisiones para las condiciones finales, ¿no? En ese sentido, los materiales tienen que ser finales, integrando ya condiciones constructivas, costes, funcionalidad, hemos añadido más valores a esa situación de los prototipos, ¿no? Pues esto, ya empezamos a ver cómo se tiene que anclar, cómo tenemos las piezas, cómo pasamos un termoimitante, cómo nos encontramos con los forjados y cómo esto en realidad va teniendo una condición más precisa, ¿no? Ya tenemos unas carpinterías, vamos viendo, o sea, en este caso todavía no hemos visto cómo se sujeta esto a una estructura, pero lo que estamos viendo es cómo se va produciendo la construcción, la sujeción de los vidrios,
los montantes de ese objeto, las piezas que son espejo, las piezas que son de color, ¿no? Esta variación que vamos teniendo entre unas funciones y otras. Bueno, en este que se hace ahí en, ¿no?, Melbourne, ¿no?, como esta cinta que construye un determinado espacio y luego este tío define como la interacción de ese pabellón de cinta, ¿no?, con una cinta de estas de plástico que van envolviendo todas las condiciones, ¿no? Los prototipos que se hacen, ¿no?, del edificio de la Fundación de Herzog y de Melón, bueno, estas piezas de Juan, que son las que nos van a hacer los encofrados perdidos de las ventanas para el traje, ¿no? Bueno, pues ya tenemos un prototipo que está testando una situación real de la construcción. Ya tenemos todos los datos resueltos, ¿no? Y luego, por último, el mock-up, que es la pieza completa. Este corresponde a la interacción de Bruder en París, ¿no? Esta sección completa, en realidad luego, bueno, pues tuve un mock-up y luego lo trasladan y se convierte en una pieza que se convierte en un elemento tótem en una plaza aneja como a la integración, ¿no? Bueno, ya vemos la sección real de todo el edificio en una especie de prueba de carga previa a la construcción de todo, ¿no? Ya es un objeto que está a escala 1-1, ya podemos hacer pruebas y ensayos reales, podemos ver si hay pérdidas de calor, impermeabilizaciones, costes, podemos ver rentabilidades de la construcción, es decir, ya tiene muchos datos que van a permitir que el proceso constructivo sea mucho más fluido, eficiente, ¿no? Vamos a ver eso, controles de calidad y costes finales, ¿no? Este es Noeta, ¿no?, la fachada del edificio de cultural, ¿no?, con las lamas, pues ya tenemos introducida la fachada, los montantes, la estructura de fuera, las lamas, la plegadura de las lamas para hacer la parte más transparente, la parte más opaca, los pliegues, etc. ¿Cuál sería el procedimiento que en realidad proponemos para hacer esta condición del prototipado, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones, ¿no? Lo primero es que tenemos que seleccionar un material. Seguro que vosotros vais a ver si estamos en prototipo rápido, si es mejor hacerlo con una condición muy rápida, dependiendo de lo que vais a ver. Si estáis haciendo una condición que es simplemente tridimensional, que estáis recogiendo una cartulina, un papel, si estáis viendo una reacción respecto a un material, tenéis que comprar ese material y recortarlo y verlo y doblarlo, porque tiene unas características físicas importantes, ¿no? Se tiene que hacer rápidamente, porque en realidad lo que nos interesa es testear rápidamente unas condiciones que se producen. Rápido, no hay que dedicar tiempo, no hay que involucrarse emocionalmente, es decir, no es una maqueta, no estamos haciendo una obra de arte, no estamos haciendo estamos haciendo un prototipo que va a ser manipulado, va a ser testeado, va a ser roto, va a ser destruido, va a ser modificado. Es un objeto de trabajo, no tiene una condición emocional, o sea, sentimental respecto a nosotros. Tenemos que identificar qué variantes vamos a testear en esta fase. Es decir, si nosotros estamos haciendo una maqueta muy real, no vamos a testear ahora una condición dimensional. La podríamos haber hecho con otro material más rápido. Y si estamos haciendo una maqueta de dimensiones, no vamos a testear condiciones de cómo reacciono yo ante esta fachada por sus características de color, porque ya no estamos estableciendo esa situación, ¿no? Si nosotros queremos decir que quiero estar en este prototipo, ¿cómo me transforma el espacio interior? Tengo que identificar cuáles son las variantes que voy a manejar, tengo que construir ese objeto para que esas variables sean las que yo pueda testear, ¿no? Vemos que eso tiene que ver con lo que tiene el siguiente punto, ¿no? Que es identificar qué interacciones tiene con el usuario. Si nosotros estamos haciendo prototipos para reaccionar con un usuario, estamos haciendo una célula de vivienda que es pequeña y la queremos identificar con usuarios, pues en realidad sabemos que es dimensiones, etcétera, para que el usuario entre y sepa que te tiene que responder a lo que tú estás haciendo. Estás diseñando un móvil y estás haciendo, o estás diseñando unas pantallas
se lo enseñes al usuario para que diga si es fácil o no moverse en estas condiciones. Para que el usuario sepa qué variables son las que tienes que hacer, porque son las que tú estás en ese momento chequeando. Porque si no, en realidad, no va a ser efectivo la construcción de esas piezas, ¿no? Tenéis que hacer un cuestionario. En este sentido, en estas fases, vosotros sois tanto el usuario como el diseñador, como el testeador, ¿no? Hacer unas cuestiones sobre eso, es decir, reacciona bien, es pequeño, es grande, lo maneja rápido, se pierde, sabe llegar a todos los sitios o tiene que volver a otros sitios y lo hemos detectado, por ejemplo, en un prototipo de software en un móvil, ¿no? De una aplicación, ¿no? Preparamos ese cuestionario, testeamos y evaluamos. Oye, funciona bien, funciona mal, lo tenemos que establecer. Yo creo que también vamos a tener esta situación, es decir, que este prototipo os va a permitir a vosotros, en una situación real, producir unas patentes, que es un instrumento que yo creo que es muy interesante que lo tengáis como en cuenta, y por eso esta emulación que se va a producir al final del curso os permitirá manejar esa situación, porque al final un prototipo, el invento de un prototipo, la modificación de un sistema constructivo por vuestra idea para resolverlo o para tener otra conformación, tiene una propiedad intelectual. Y es una propiedad intelectual que tiene una metodología específica para hacerla, que es eso, una patente. Una patente que tiene unos documentos muy sencillos, una memoria, ¿sabes? Una descripción, un dibujo que te lo hace, tiene un lenguaje específico, que lo llaman ellos reivindicaciones, que es lo que tú reivindicas como nuevo objeto de patente, pero que en el fondo es una conformación de copyright de ese invento que vosotros hayáis producido, ¿no? De ese sistema que vosotros hayáis producido. Yo creo que esta es una situación como importante. Este proceso no solamente tiene esta conformación como diseño, sino que también se produce una condición de propiedad intelectual sobre ese objeto, que es necesario que sepáis cómo se regulariza, cómo lo apropiáis, os convertís en los propietarios de esa patente y cómo tiene que hacerlo. Y por último, quería como completar este proceso así de los prototipos, porque hay una idea que le estamos dando vueltas, que nunca la hemos terminado de hacer, cómo se tiene que producir, que es pensar si en realidad en el futuro la producción de la arquitectura se produce a través de prototipos y desaparecen el sistema que estamos acostumbrados, ¿no? Porque en realidad la industria va por una situación donde esa interacción entre los procesos de diseño y el usuario o los mecanismos de producción se van estableciendo instantáneamente, mientras que la arquitectura es el sistema no involucrado. Si lo pensáis frente como un diseño que puede ser como un móvil, ¿no? Veréis la situación tan diversa. A nosotros viene un cliente, encarga una cosa, desaparecemos durante un año. Al cabo de un año nosotros le entregamos un objeto que son 16 planos, 45 planos, una tonelada de dibujos y de documento escrito a un cliente que no ha podido, ¿sabes? Que no sabe lo que es, está confiando en nosotros como ojos cerrados y en un edificio al cabo de 3 años acaba construido. Han pasado 4 años, ¿no? Se han modificado las condiciones clientes, económicas, el entorno, el programa, etc. Y sin embargo, el proceso está enquilosado por esa definición del tiempo muy larga. Frente a un móvil, que en realidad viene alguien, una idea, te corta una cartulina, va a ver si este tamaño es de 5, 6, 9 pulgadas, lo testea con unos usuarios, con ellos mismos, ven que es pequeño, que es grande, le dan una segunda fase, de pronto se dan cuenta que los mercados van a hacer pantallas que se doblan, entonces modifican el prototipo rápidamente para tenerlo. Hay un proceso en el diseño industrial y en el diseño de objetos que está mucho más instantáneamente actualizado a las condiciones reales que se producen, ¿no? En realidad, a lo mejor podría existir una visión como de la arquitectura que trabajara en este mismo proceso. Es decir, que nosotros le damos un prototipo, el cliente lo va viendo, interactúa en ese momento, se produce un prototipo, interactúa el usuario, decide si este tamaño de habitaciones, esta situación es más o menos, etc. Y el proyecto se va estableciendo como una sucesión de prototipos más que una sucesión de dibujos. Se produce por una interacción
más constante en el tiempo, en vez de un objeto finalizado, o sea, una documentación de construcción finalizada que nosotros entregamos al final de un tiempo muy largo. Yo creo que el prototipo va a ser una pieza que tiene que estar empezando a producirse o a integrarse, ya no solamente en estas situaciones como materiales y de detalle constructivo, podríamos de una manera muy rápida caracterizar lo que está descrito aquí, sino que en realidad a lo mejor se produce también en los procesos de diseño, en los procesos de pensamiento, en los procesos de formalización de las geometrías, etcétera, etcétera. Una situación que permita adaptarse a condiciones actuales que se produzcan, a modificaciones del entorno económico, del entorno social, del entorno real en que nosotros estamos trabajando, a través de ese proceso de producir un objeto, producir una situación, no necesariamente tiene que ser un objeto, puede ser un storyboard, ¿no? Ya lo decíamos al principio, puede ser una visualización, pero que permite interactuar con el cliente, con el usuario, con el constructor, con el industrial, etcétera, etcétera. Y el proceso se va, o sea, el proyecto se va definiendo en esas aproximaciones reales sucesivas y sobre todo de interactuación con los distintos agentes que la definen, para que el objeto final esté más acorde con lo que realmente se necesita en ese momento, que, ya digo, la condición actual, donde el objeto final en realidad es muy acorde con las condiciones de 4 años antes que se habían llegado a producir, pero no con las condiciones finales que se han llegado a producir, ¿no? Que sería esta situación de cómo traducimos los procesos de pensamiento, de, ¿no?, de prototipos, de esto de diseño dirigido al usuario, en una situación más perfecta. Bueno, esta es como una inversión rápida en la condición del prototipo. Yo creo que está bien que se haya producido justo ahora, porque habéis tenido como una inversión en, ¿no?, en cómo habéis tenido que marcar el prototipo. Os habéis ido, cada uno por donde os hayáis ido, y ahora en realidad, después de haber estado manipulando la realidad, pues dices, oye, esto he fallado, esto he acercado, esto estoy en línea con lo que estoy haciendo. Bueno, no sé si hay preguntas o queréis hacer un... ¿Tenéis alguna... una pregunta. El papel del cliente, decías que lo teníamos nosotros mismos en estos procesos de design thinking que comentabas. ¿Hasta qué punto el cliente seríamos solo nosotros o también nosotros como profesores? En los procesos de design thinking, si lo habéis visto, en las primeras etapas, que es una situación como lúdica que introducen en los equipos de diseño, es un rol que se va pasando los diseñadores. O sea, que hay un equipo de diseño que está manejando una aplicación, un móvil, y entonces pues el equipo de diseño dice, oye, vamos a hacer un testeo, vosotros sois clientes. O sea, dentro de nosotros, como decimos. Y entonces, esa situación es real y es posible. Es decir, que también tú puedes, nosotros podemos trabajar como clientes, porque puedo yo ser cliente y pensar que tengo esta cosa, o yo puedo ser usuario de los proyectos. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos convertirnos en ese testeo en clientes, usuarios o diseñadores como si fuera un juego de roles. ¿Sabes? Ya te digo, en los procesos de diseño te lo hacen. Es decir, oye, pues en este proceso tú y tú vas a ser clientes. Y entonces te conformas como cliente y pones las pegas que va a dar un cliente o un usuario, ¿sabes? No le gusta. Oye, pues lo bueno no te gusta. Por eso es importante hacer las tablas de testeo, pues porque grande, pesado, no sé. O sea, y lo devuelves, apareces, vuelves tú a ser diseñador y en otra fase, bueno, pues serás constructor, técnico, industrial, etcétera. Es decir, no necesariamente tenemos en cada fase tener siempre un cliente real. O sea, siempre es interesante que el cliente real, usuario real, aparezca, pero nosotros podemos asumir en determinadas fases esos roles. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo es que voy muy rápido y a lo mejor ya es como una especie de pum, 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 y entonces, no sé, ¿no? No, pero yo creo que está muy bien tener ese mapa, ¿no?, de esta cierta autonomía a la cabeza, y ahora cuando veamos nuestro trabajo, creo que es un precio.
Y otra pregunta, ¿crees que hay cosas en el proceso de design thinking que no son tan aplicables para la arquitectura, como cosas, por ejemplo, otras cosas que no ponen ahora mismo el brainstorming y otros procesos? ¿O crees que sería interesante de hacer a pesar de que en clase no enfatizáis en el proceso? Yo creo que todas son perfectamente usables. Es decir, un brainstorming es que también lo tiene. Es decir, que no sé. Bueno, y cuando estáis haciendo en los grupos que estáis. ¿Cómo se llama? El speed taking es un brainstorming. ¿Sabes? Cuando estáis en ese momento decidiendo. O sea, yo creo que los procesos de diseño son procesos muy abstractos y en ese sentido son genéricos. No hay un proceso específico. Yo creo que ese es precisamente uno de los errores de la arquitectura, que es que ha pensado que es lo que, de manera súper pedante, se habla como de la autonomía de la arquitectura. Es decir, joder, todo el rollo que viene desde Peter Eichmann, postmoderno, toda esta condición, es decir, oye, la arquitectura es una ciencia, un arte que es autónomo, no tiene que ver nada con la realidad, tiene sus propias reglas y nosotros sabemos que un objeto está bien porque está dentro de su academia. Entonces, y yo creo que eso no. La arquitectura es un proceso como de diseño, un proceso de evaluación, vamos, de construcción de unos objetos que en realidad siguen los mismos procesos de cualquier cosa, ¿sabes? No hay mucha diferencia entre diseñar un microondas y diseñar un edificio. Sigue teniendo los mismos procesos. Sería interesante a lo mejor introducir dentro de las clases de aquí, gente ajena a la arquitectura, para ver cómo reaccionaría ante estos procesos de diseño, a lo mejor, ¿no? Sí. También aparecen, es decir, que si aparecen como clientes o aparecen en otras situaciones que en otros momentos aparecerán, o sea, pues van esa misma dinámica. Pero volvemos a la pregunta anterior, es decir, no necesitamos traernos a un extraterrestre para saber cómo tiene que hacer, como nosotros asumir ese rol. Sí, lo importante es que nosotros pensemos que la arquitectura es una actividad, una acción que no es autónoma respecto a su entorno, que depende de esta situación. En un momento determinado tenemos que reaccionar con una economía, con una industria, con una situación social, con unos clientes, con unos usuarios, con otros arquitectos, etc. Y de cada una de esas testeos y evaluaciones nosotros retomamos una serie de informaciones y las volvemos a introducir al proyecto. Y una pregunta, ¿hasta qué punto el prototipo tiene que ser algo físico? Estando algo material y a lo mejor no una estrategia del proyecto que sea más. A ver, te voy a llevar un poco por el mundo del colectivo y como que. O sea, como que hasta qué punto tenemos que elegir un material y desarrollar el algo físico y no tanto a lo mejor hacer un prototipo de circulaciones del edificio y entonces no tenemos nada físico como tal de gestión material, pero no tenemos un protocolo. Sí, pero el protocolo al final tiene una, o sea, el protocolo tiene al final dos cosas, como una resolución física que se produce al final y una manera de testear esa situación que también es física. El hecho de que sea físico no significa que tengamos que ir a un material concreto, pero en realidad sí hay en todas estas situaciones una condición física que nosotros tenemos que hacer. Es decir, si tú estás haciendo un protocolo de unas circulaciones, al final eso se concreta en una serie de cosas, a lo mejor unas dimensiones, ¿sabes? Entonces tienes que reproducir de alguna manera un testeo para saber que esas situaciones están dentro de los márgenes que a ti te interesan o que no os interesan. Entonces, bueno, puede existir, ya lo decíamos al principio, es decir, que hay momentos en los cuales se produce un storyboard o una condición de protocolo, pero lo que es importante es que tenga. O sea, que no sea una. O sea, que tengas como un mecanismo para poder testear esto por personas que son ajenas a lo que vosotros habéis visto. Y ese testeo no es el producto final para que te dé un resultado, sino para que vosotros, el proceso que habéis organizado para que se produzca ese producto final, ¿sí?, lo vayáis testeando para que veáis que están dentro de todas las dimensiones o todos los factores que tienen que hacerse, ¿no? Entonces, un protocolo tiene también una concreción física, que ese es el prototipo, pero que a lo mejor es, ya digo, un juego o una situación, pero tiene que tener una situación que sea como real, que la podéis hacer y sobre todo que pueda testearse para decir, oye, esto funciona, o me falta esto, o me faltan estos otros factores para que esto funcione y los tengo que meter en el protocolo final. O sea, siempre lo hay.
¿Más preguntas? Bueno, pues nada, oye, gracias por escuchar atentamente y haber salido por las preguntas. Y nada, oye, que os vaya bien.